Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Empezamos ya para no comer tiempo a las intervenciones y agradeceros vuestra asistencia y vuestra participación posterior una vez que se hagan las presentaciones de estas cuatro experiencias. Muchos pedagogos y muchas personas, pero muchos pedagogos también, entre ellos Ken Robinson, han afirmado muchas veces y durante muchos años que la escuela mata la creatividad. Siguiendo ese hilo, podríamos decir que la escolarización ha matado a la educación. Nadie con dos dedos de frente, y yo espero que no me falte la cordura, puede decir que la escolarización es una cosa mala. Pero en cualquier caso sí que se pone en cuestión cuando se producen algunos problemas y se ha dignificado, se ha puesto tanto el acento en el acceso como garantía de igualdad, que en estos momentos están cuestionándose también que el acceso a la educación sea garantía de igualdad, ¿no? Muchas investigaciones, y esta mañana nos han dicho algunos detalles, están comprobando que la entrada en la escuela no significa que su salida sea en términos de igualdad social también. Por eso, esta tarde y en esta hora de café y de tertulia, tenemos la posibilidad de generar nuevas esperanzas en torno a cuatro experiencias que vamos a compartir con todos vosotros, que incorporan la creatividad como una argamasa fundamental para el espacio educativo. Y las cuatro experiencias, la riqueza es que son desde distintos ángulos, nos animan a pensar a todos que es posible buscar nuevas relaciones entre la cultura y la educación. Por eso damos las gracias a Carlas, a Anne, a Regina y a Marisa y a Francisco Javier, que son las personas que nos van a acompañar en esta reflexión y en esta conversación en torno a cuatro proyectos. Y para eso vamos a empezar con Carlas, del proyecto En Residencia, Creadores en los Institutos de Barcelona. Como tenéis en los papeles todos los datos de ellos, obvio esas cuestiones, y directamente nos vamos en la diapositiva que reflejan los conceptos, creo que es la tercera o la cuarta. Pasamos, Carlas, por favor, tienes tú el poder. Otra. Bueno, la siguiente, ahí tenéis datos de él que tenéis en el programa. La siguiente, bueno, Carles va a transitar por conceptos como subjetividades, proceso, interrogación, transformación e incertidumbre. Son conceptos que están implícitos o explícitos en el proyecto que nos va a presentar. Así que tuya es la palabra. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes y bueno, agradecer. Yo creo que estas jornadas están muy bien, que cumplen un papel importante a nivel estatal, y agradecer, perdón, se me va a pasar automáticamente, veo. Bueno, y agradecer al Comité Científico, fuéramos seleccionados también junto con los otros programas y experiencias. En Residencia nace de un malestar, en 2007 concretamente, para situarlo en un momento, que proviene de dos cosas que tienen algo que ver con lo que comentaba ahora Javier. Por un lado, la constatación de una fractura sistémica entre cultura y educación. Hemos construido dos sistemas de espaldas el uno del otro. Y dos, relacionado con esto, pero es otro tema también, un gran malestar por el tema de las desigualdades especialmente en cultura. Las políticas de acceso universal a la salud y a la educación, con todas sus carencias, han configurado una cierta mochila educativa y de salud a la cual tiene derecho todo el mundo. El tema de los derechos culturales, nadie ha sabido concretar esta mochila. Y entre ambas fracturas hay más cosas, pero sobre todo estas dos configuran una espiral de desigualdad y de vacíos. Entonces, un poco, en 15 palabras, como teníamos 15 minutos, pensé, bueno, 15 palabras son las que comentabas tú, pero hay alguna más. En un momento determinado, desde educación y desde cultura, yo concretamente estoy en cultura del Ayuntamiento, en el Instituto de Cultura, dijimos, bueno, ante el vacío de políticas que creen intersecciones entre cultura y educación,
en nuestras manos está, son más limitado desde lo técnico, en nuestras manos está crear programas o crear experiencias. Y quisimos pues, poner en marcha en residencia como programa, no como experiencia puntual, sino como un programa concebido, y yo creo que es importante la genealogía, concebido desde el momento cero, conjuntamente, desde cultura y desde educación, algo que tendría que ser lo normal y que es bastante inédito aún 10 años después. Y un poco también entendiendo, yo hablo desde lo público, pero hay muchas maneras de operar desde lo público, también pusimos en marcha enseguida, por un par de circunstancias que ahora os explicaré, no solo que fuera una iniciativa estrictamente desde lo público, sino compartida también con agentes externos. En este caso una asociación que estos días también está por aquí, que es Abawacú, un poco a tres bandas configuramos las coordenadas básicas hace 10 años de lo que luego hemos podido desplegar. En sí residencia, está resumido, consiste en una idea muy simple en un entorno muy complejo. La idea simple es invitar a creadores contemporáneos de cualquiera de las disciplinas o de los lenguajes contemporáneos, a que desarrollen un proceso largo que se desarrolla desde septiembre hasta junio, todo un curso, un proceso de creación propio con un grupo de adolescentes de secundaria, o sea, 12-16 años, y los profesores. O sea, hay tres agentes de salida, que son grupo de alumnos, no es un grupo clase, estamos hablando de 15-20, los alumnos, los profesores, los creadores, y el cuarto elemento, que es el que nos hizo pensar desde el primer momento que era muy importante implicar a gente de fuera de las administraciones, en aquel momento no le llamamos mediadores, más tarde les hemos llamado mediadores, pero entendíamos que hacía falta un perfil, personas que conocieran perfectamente cómo funcionan los códigos, las maneras de hacer del sistema educativo y cómo funciona el sistema cultural. Les llamamos mediadores no porque hubiera un problema, sino porque había que mediar entre dos mundos que entre sí se habían ignorado mucho. La excepción era que cuando no existía esta ignorancia, ¿no? Entonces, yo creo que nos pedían, ¿qué singulariza, hombre? Lo primero es haberlo podido hacer 10 años seguidos. O sea, llevamos 10 años y esto es bastante inédito, 10 años de trayectoria. Dos, partir conjuntamente a tres bandas, de educación, cultura y sector privado, digamos. Y aquí un poco, mediante imágenes que todas son del programa, quería esto, las 15 palabras clave, ¿no? En primer lugar, subjetividades, es decir, es un proceso de creación real de un artista que nunca repite. O sea, nosotros hemos hecho 101 residencias y lo hemos hecho con 101 creadores distintos cada vez, ¿no? Pero el creador viene a desarrollar un proceso propio. Nos interesaba mucho por algo que se decía antes aquí esta mañana, que es decir, oiga, aquello que haces en el aula es tan importante como lo que vas a hacer en la Bienal de Venecia o lo que expones en el Reina Sofía, etc. No son talleres, no es ir a explicar qué es la creación artística, sino vivir el proceso conjuntamente con personas que no son invitados, ni son ayudantes, ni son aprendices, sino son personas con su subjetividad, que son sujetos activos de estos procesos de creación. También sin confundir, hay uno que es un creador o creadora o un colectivo, que su actividad central tiene que ver con la creación contemporánea, y hay otros que son docentes, otros son alumnos, pero en esta interacción un poco nos descolocamos todos, pero nos descolocamos desde la subjetividad, no desde la posición pasiva. En este caso, el que está en la pizarra es un profesor de estos mismos alumnos, ¿no? Comunidad. La idea es que en residencia hay un núcleo duro, que son los 15-20 alumnos más los profesores que están todo el curso desarrollando la residencia, pero las residencias pretendemos de origen, forzamos que contaminen dentro del centro, por tanto que tengan que ver con otros procesos, con otros grupos, etcétera, de propio, y que contaminen en el territorio. Esto es una acción que se hizo en una de las primeras residencias, y esto es de la primera edición. Bueno, esto era ya un sábado mañana, por tanto, ya fuera del horario escolar, participando adultos que provenían de otros sitios. La idea es un poco, la residencia no es un mundo cerrado que se pasa en el aula durante un curso, sino que tiene efectos de conexión y contaminantes. Transformando el propio espacio físico de los institutos.
muchas veces los procesos, porque el creador no viene pensando, en la sesión 1 haré esto, en la 2, y en la 25 haremos lo otro, y en la 26 presentaremos. Un poco, es un proceso muy orgánico y muchas veces parte de una idea inicial, pero al entrar a negociar, a ponerla en contexto, a dialogar con los alumnos y profesores, acaban haciendo procesos que no es una obra que luego se lleva el creador, sino que queda incrustada, que queda presente en los espacios de los propios institutos, ¿no? A veces en forma de crear nuevos espacios, a veces en forma de, en espacios comunes, en espacios, no en espacios residuales, en espacios periféricos del instituto, sino en espacios centrales, como este, que es un pasillo muy importante que va de unas aulas al patio. Aquí el creador, Pep Duran, y los alumnos del Balmes están incrustando obra. Poco a poco han ido quedando en muchos institutos obras y procesos incrustados en el propio centro, a veces en modificación de la fachada, a veces modificación de espacios relevantes, no secundarios, ¿no? Residencia, trabajamos con creadores de todas las generaciones. Aquí lo importante es que sean famosos o no lo sean, lo importante es que su actividad central sea la creación. Por tanto, muchas veces hay creadores de la treintena, 40, pero también en este caso el de Pere Noguera es ya un creador muy senior, con una trayectoria de décadas. Por tanto, hemos escapado también de la idea de que sea un programa de apoyo a jóvenes creadores, que está muy bien, pero sería otro programa. Es un programa para creadores de muchas generaciones distintas. Una de las claves del proceso es una interrogación perpetua, casi en el residente. Un poco, hay una serie de elementos en común en todas las residencias, y es que la creación es un proceso de interrogación, de documentación, de muchas más cosas. Un poco, se comentaba aquí antes también en la otra ponencia, huir de la idea del creador genial, del creador solitario. La idea es los procesos hay que vivirlos, y la interrogación, en este caso se entiende, supongo, está en catalán, es per qué, pero sería por qué, el por qué, que era en este caso en este instituto, es algo que no solo de un proceso concreto, sino hemos constatado que hemos querido incluso en general. Esto es orgullo de clase, esto es una, dentro de la semana de poesía de Barcelona, el año pasado, tres residencias que cada una habían hecho su proceso propio, uno musical con María Arnal, otro más performativo y poético con Ana Pantinat y con Martí Sales, tres residencias distintas de tres territorios distintos coincidieron en una presentación pública que hicieron dentro de la Semana de Poesía. La idea aquí que quería destacar es que son presentaciones que se hacen en el propio circuito cultural de la ciudad, en la Champions cultural, cuando es posible, a veces no, por el tipo de obra, ¿no? Pero no queríamos hacer algo desligado de la vida cultural de la ciudad. Entonces, es tan importante presentarlo en el aula, evidentemente, y en el instituto, es un espacio tan noble como el Festival de Poesía, pero también buscamos el efecto. Muchas veces los alumnos, cuando salen de haber hecho la presentación, dicen, caramba, si lo hubiera sabido, igual me lo hubiera preparado más, ¿no? Pero decir, bueno, lo que estamos haciendo es muy importante, ¿no? Y la idea es de que no es un circuito B, como es educativo, es menos importante, ¿no? Aquí, y con Semana de Poesía, como con otras plataformas y espacios, hemos tejido complicidades que van más allá de una residencia o de dos, ¿no? Y del tiempo. Bueno, un poco la misma idea también. La idea ha sido llevar en residencia al núcleo del circuito artístico y cultural, ¿no? Aquí son los alumnos de un instituto, el Quatre Cantons, del Poble Nou, haciendo con Mireia Saladrigas, con la profesora, una acción, una performance en horario de abertura, interactuando con el público. Aquí la obra, en todo caso, fue la documentación, el vídeo que recoge esta performance, etc. Pero la idea un poco es reforzar la idea de estar en el núcleo duro, no solo del sistema educativo, sino también del sistema cultural. Incluso un poco cada residencia se va conectando. Conectar también es una de las ideas clave de esto, de conectar y de dislocar escalas. Esto es un evento, esto es el Día Mundial del Medio Ambiente, en un centro cívico, en una plaza. Aquí la residencia de Nut Creatives, que tenía que ver
con la conquista de la ciudad por parte de lo vegetal y del verde, etc., la presentación pública se produjo en un contexto ya que era los actos del Día Mundial del Medio Ambiente. Que esto quiere decir también no solo que ocupemos el espacio público, que también, sino que intentamos que las residencias tengan que ver con la vida real de la ciudad, allí donde se produce la residencia. Esta residencia es un instituto cercano a este barrio, no, también la idea de proximidad también está ahí. Y un poco intentar siempre, es uno de los sentidos del programa, de dar voz a los propios adolescentes. Esto es el día... Ay, perdón, ahora sí se ha ido, ¿eh? Vale, yo creo que... Ahí no. Uy. Ay. Sigue, que yo te lo busco. Sí, pues sí, dar voz. Esto es... Vamos cerrando. Yo creo que igual que hay noches blancas y esto... hay un evento que es la noche de los museos. En un momento determinado, una pieza determinada que la expusimos durante 4 meses en un espacio del Museo de Historia de la Ciudad, durante la noche de los museos, que es cuando abren todos los museos por la noche, eran los propios alumnos del instituto los que explicaban la obra. Esto es una pieza de Fernando Prats, en residencia en Almendéndez y Pelayo. Son los propios alumnos los que explican. Es terrible, ¿eh? Carles, cerramos. Ya cierro. Sí, está acabando. Sí. Son los propios alumnos los que explican los procesos. Nos interesa mucho también la voz, las subjetividades. Bueno, siguiendo con la proyección pública, nos ha ayudado mucho. Bueno, esto digo, decía hibridación porque el compositor, el creador aquí es un compositor de música contemporánea, Josep María Balañá, pero hicieron una pieza que además suena y pueden hacer conciertos, de hecho. Y esto es la inauguración de una exposición. Cada 2-3 años intentamos hacer una exposición más allá de la presentación de cada residencia, recoger colectivamente. Aquí quería reforzar que en esta imagen hay varias cosas a reforzar, pero sobre todo el tema de hibridación. Acabando, ya acabo. El mundo escolar, claro, si trabajas con adolescentes todo un curso, el mundo de la escuela, las 8 horas que están cada día aquí, sale por todas partes. He hecho una recopilación de sillas y objetos voladores que nos salen por las residencias. Y quería acabar con una imagen muy emblemática en residencia. Esto es una pieza, esto es dentro del instituto, se llama Desalumnología, que fue el nombre con el cual bautizaron los propios alumnos el proceso de la obra, la pieza, que aún está allí. Y un poco... Esa homología es un poco un manifiesto, todo esto está documentado en la web, cada residencia tiene su blog, y hay un manifiesto de los propios alumnos de esa homología donde explican que cuando se sitúan y ven esta obra y recuerdan, piensan, dejan de ser alumnos para volver a ser personas, ¿no? Esto está escrito y con su voz propia. Y un poco, esta es también no solo de esa homología, sino este horizonte incierto, ¿no?, de la ciudad. Es un poco la idea que entendemos también que es muy estructural en residencia. Introducir la incertidumbre en un entorno muy rígido, como es el escolar, y contribuir a desasignaturizar este tipo de cosas. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, gracias, Carles. Resumir 10 años en 15 minutos es tarea imposible. La ventaja es que tenéis a Carles hoy y mañana por aquí. Y entonces a las personas que tienen interés en profundizar en ese trayecto que han recorrido, pues está a vuestra disposición, además de luego las preguntas. Pasamos en este caso al País Vasco de Cataluña y pasamos la siguiente diapo, sí. Anne. Anne va a presentar el proyecto El Catorqui y la idea es que, bueno, uno de los conceptos que ella ha señalado que sobrevuelan la presentación es igualdad de género, corresponsabilidad, participación, experimentación y espacio. El espacio, en este caso de los patios, va a ser el motivo central del análisis y la reflexión y la intervención que ella nos va a presentar ahora. Vale. No, pincha. Uy. Tienes que pinchar en play. Ahí, dale. Play. Ay, no se oye. Sí, ahora se oirá. Eta batxera dejotzen edo botatzen urrera.
Mina edo, eta hori etxan oso nago be bai, eta hogeita dena, baina kasa gehiago ego bazien, hobetu zago zen zen, nire ez ez eta hartu kutsa bat. Eta nik ere, eta da hondo pelatzen pizkatu bat. Baina oso nago dena, zubelita. Bueno, esto que veis aquí es parte de una de las acciones que llevó a cabo un artista residente en un centro que trabajamos el año pasado. Y estas dos niñas estaban relatando un poco lo ocurrido en el patio de la escuela, donde pues, un día, por sorpresa, aparecieron cientos de cajas de cartón. Ellas no sabían nada y están contando un poco la reacción y las cosas que ocurrieron ese día en el patio, ¿no? Que era, por un lado, que estaban dándose un montón de peleas porque había gente que quería acumular esas cajas y no se las daba a otras personas. Y luego también están contando los nuevos usos que se estaban generando a través de esas cajas, ¿no? Esto que hemos visto es lo que llamamos en el Kartoki una acción detonante o algo así. El Kartoki es un proyecto que surge en 2014, que ponemos en marcha desde Tipi. Somos una cooperativa de Bilbao dedicada al diseño y a la mediación. Y nace un poco a raíz de nuestra preocupación por buscar una solución o ver qué estrategias se podrían poner en marcha para trabajar sobre las desigualdades que se dan en el uso del espacio de los patios escolares en concreto. Y podríamos decir que, bueno, el patio es como el primer espacio público que viven muchos niños y niñas hoy en día. Antes no era así, pero hoy en día sí. Y aunque se tratan de espacios con mucha relevancia, que son muy importantes, pues suelen ser zonas duras y estandarizadas, que no reflejan casi nunca los deseos ni las necesidades de las niñas ni de la comunidad escolar, y que en muchas ocasiones, por no estar diseñados y planteados tampoco de manera conveniente, pues generan conflictos y problemas, sobre todo. Lo que suele ocurrir es que algunos juegos y algunos usos pues, adquieren mayor importancia que otros y que no se generan relaciones y experiencias de calidad, ¿no? No reflejan en muchas veces la importancia que tiene el recreo, el juego. Ante esto, hace ya como 4 años, hilamos las bases del programa, que es el Kartoki, que busca de alguna manera intervenir en el espacio y en las dinámicas del patio a través de talleres de creación y acciones en las que los alumnos y las alumnas inventan un poco su espacio de recreo, ¿no? El futuro de cómo les gustaría que fuese y lo transforman en cierta medida. Más allá de ser un proyecto para la transformación del espacio, también decimos que es un proceso pedagógico y participativo porque son las propias alumnas las que trabajan un poco para entender y apropiarse de su propio espacio y después idean y proponen transformaciones que finalmente pues, implementan a través de su propio trabajo colectivo, ¿no? No es un sitio para proponer, sino que es para hacer y es un proceso participativo donde ellas deciden un poco lo que quieren y lo hacen. Lo definimos como un proceso pedagógico participativo, pero a la vez también para nosotras el objetivo de la transformación del espacio es una excusa para trabajar las ideas y los pilares que están en la base del proyecto, que son un poco las 4 ideas que marcabas al principio. Por un lado, impulsar la igualdad de género como objetivo del proyecto, pero también a lo largo de todo el proceso, que es lo más importante. Fomentar la experimentación dentro de la escuela a través de las prácticas artísticas y colaborando con artistas residentes que forman parte del proyecto también. Trabajar desde la corresponsabilidad de los distintos agentes que forman parte del proyecto, es decir, pues, la dirección del centro, el profesorado, las familias, los artistas y también el equipo de mediación. Y por último, garantizar la participación real de los niños y las niñas en el proceso de creación, decisión y transformación de sus propios espacios. Esto como eje principal. Normalmente, todo esto lo articulamos como en 3 momentos, que no siempre se llevan a cabo todos, pero lo articulamos un poco así, que sería analizar y entender el espacio físico, las dinámicas y las emociones que se dan en el día a día, esto sería lo que llamamos apropiarse del espacio, hacer planteamientos utópicos, idear posibilidades y probarlas, lo que llamamos la fase de imaginar, y finalmente acordar una intervención que ya puede ser física, simbólica, normativa, arquitectónica, de distinto calado, y desarrollarla en el espacio, transformarlo de alguna manera, ¿no? Que esto se refleje en el propio espacio. A lo largo del proceso contamos con las prácticas artísticas como apoyo, porque bueno, hemos visto que enriquecen enormemente el proceso y aportan nuevas formas de mirar y de hacer, y de alguna manera consiguen un poco como salir de la rutina escolar y de las lógicas de, ¿no? de la propia escuela. Y para ello hemos ido invitando a artistas y mediadores culturales para que trabajen en las escuelas y en las aulas, ya sea en formato de residencia o a través de talleres o acciones más acotadas de distinta manera. La labor del artista se considera muy importante porque aporta otra mirada y otra manera de hacer
y esto muchas veces hace que afloren pues, los invisibles y que también se te puede trabajar en colectivo de otra manera, que normalmente no suele darse en la escuela, ¿no? El trabajo que desarrollan los artistas luego se complementa con otra serie de acciones que también lleva a cabo el profesorado, que también forma parte activa del proyecto. Tanto es así que bueno, pues el programa también se desarrolla en colaboración, no es un planteamiento en el que alguien aparece en la escuela y desarrolla un proyecto como atomizado, sino que se forma un equipo donde pues, forma parte de la comunidad escolar, la dirección, el profesorado, las familias y luego los artistas y las personas que vienen de fuera colaboran en el proyecto. Y desde el inicio, pues, en este equipo es donde se co-crea un poco el propio programa. Se piensa en lo que va a ocurrir, se establece un calendario, se ve cuáles son las tareas que tiene que hacer cada una de estas partes y se co-crea durante todo el proyecto. Con esto hemos querido buscar un poco pues huir de esa relación clientelar que se da a veces con el centro, ¿no? De venir aquí y hacernos esto, y también huir un poco de la lógica de los proyectos paracaidistas que aterrizan a veces en el centro y es como, bueno, yo vengo aquí a hacer mi proyecto y mi residencia y me voy, ¿no? Intentando buscar un poco estrategias para conseguir que eso no ocurra. Y también al final, bueno, lo que ha ocurrido es que el propio programa en sí mismo, o sea, la producción del programa se ha vuelto como un proceso de aprendizaje mutuo y donde se cruzan saberes entre los artistas y la escuela. Desde que arrancamos hemos trabajado ya como alrededor de 10 escuelas y siempre nos hemos planteado como dudas sobre cómo desarrollar el programa, ¿no? Y estas dudas también las hemos tratado de solventar con estrategias que nos han valido para algunas cosas, pero que nos han generado otra clase de como dudas o retos cada año, ¿no? Por ejemplo, en la primera edición, la duda que teníamos o el reto que nos planteábamos era si realmente se podía trabajar poniendo a los niños y las niñas en el centro, dándoles voz y haciéndoles que fuesen ellas las que tomasen las decisiones, ¿no? Hicimos un programa centrado en el aula, basado en talleres, y vimos que sí, se podía, pero que trabajando así, la experiencia quedaba solamente en el aula, no llegaba al resto de la escuela, y era algo que era esencial si lo que queríamos era transformar la dinámica del patio, que es un espacio común donde participa toda la escuela, ¿no? Entonces, el reto que nos planteamos en la segunda edición era si se podía co-crear con toda la escuela, si se podía también hacer partícipe a todas las aulas, al profesorado, y para eso hicimos como nos planteamos como una estrategia en la que pues, toda la escuela participaba a través de distintos talleres, 450 niños de toda la escuela participando en talleres artísticos y de diseño, y funcionó, pero lo que ocurría era que una vez el equipo de mediación y las artistas dejaron la escuela, pues más allá de la vivencia que ocurrió ese año y la intervención en el espacio, pues no quedaron pozos suficientes como para que el centro educativo pudiese continuar con el proyecto. Entonces, el reto que nos planteábamos en la tercera edición era si podría realmente la escuela liderar el proyecto de alguna manera. Y así fuimos como cambiando un poco el modelo hasta que bueno, el proceso se basaba más en una formación y un acompañamiento al profesorado, donde el desarrollo de la parte creativa se hacía a través de una residencia artística. Esto dio herramientas a la escuela, pero a la vez pues, generó alguna serie de choques entre el artista residente y la escuela, ¿no? Lo que decía, esto es una estructura como no muy piramidal, donde están todo el día apagando fuegos, llega un artista, bueno, no se sabía muy bien cuál era el rol de cada una de las partes y generaba una serie de conflictos. Y el reto que nos planteábamos en la siguiente edición era más si las escuelas y los artistas podían mediar y producir de manera colaborativa el programa, ¿no? Y así lo que hemos ido, es ido adaptando también el propio proceso y se hace formación y acompañamiento al profesorado, pero también a los artistas de manera simultánea y se piensan los procesos de manera pues, colaborativa entre todas las partes. El modelo que hemos ido como implantando, como hemos ido como mutando, ha ido evolucionando hacia algo menos pautado, más proactivo, sobre todo con el objetivo de que las educadoras y las artistas partícipes del proceso puedan aprender a cogestionar el programa y puedan adquirir herramientas válidas para su propia praxis profesional, el artista donde vaya a estar y el centro también en su propia lógica del día a día, ¿no? Pero todavía no hemos dado con una fórmula que sea lo suficientemente sostenible y adaptable a cada contexto. Es decir, que todo este tipo de procesos al final suponen una carga de trabajo añadida a la escuela es enorme y para los artistas también a veces es muy difícil trabajar en estructuras así, ¿no? Y en toda esta reflexión, pues ahora estamos desarrollando una guía, una publicación que queremos que recoja una serie de pautas para la mediación y para la producción de procesos similares. Dirigido tanto al personal del centro, al centro educativo, como a los artistas mediadores. En este ejercicio nos ha llevado a extraer lo que estamos llamando el código fuente del Kartoki, que es como una síntesis un poco de que recoge 10 pasos necesarios para llevar a cabo un proceso parecido y una serie de condicionantes.
Y ahora estamos contrastando este código fuente con personas del mundo de la educación, de la cultura, del arte y el diseño en unos laboratorios. Un poco también para que cada una de estas miradas aporte un poco su visión sobre cuáles son como las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de transitar este código fuente. No es lo mismo que ese código fuente lo vea un artista, ¿no?, y que diga, pues, ¿a quién me falta esto? Creo que un artista que va a trabajar en un proceso de mediación en la escuela debería tener en cuenta esto, o lo que puede decir una familia, o lo que puede decir una profesora. Y en todos estos laboratorios, aparte de las miradas propias, nosotras teníamos un poco la idea de que iban a aparecer fricciones, ¿no?, entre el laboratorio de la escuela y el laboratorio de los artistas, pero la sorpresa ha sido que no ha sido tanto así, que hemos topado con miradas bastante complementarias entre las distintas partes y que se habla un poco de los mismos temas, pero desde distintos puntos de vista. Sobre todo, se habla, por ejemplo, de la experimentación en la escuela y de lo que hace falta llevar a cabo para que esto ocurra, de la participación de los niños, distintas visiones, pero que son complementarias, y también del rol de la escuela y del rol del artista, ¿no? En cuanto a la experimentación, la escuela sí que, en los laboratorios de la escuela, hemos visto que se habla mucho de la necesidad de romper con los formatos que del aula, de la clase, ¿no?, y como que cuando una escuela implanta un proceso de este tipo, tiene que estar dispuesta a hacer todo eso, ¿no? Y de la misma manera los artistas hablaban de generar espacios de excepción para crear espacios de posibilidad. Al final es lo mismo, pero desde distintos puntos de vista. En cuanto a la participación, las dos partes hemos visto que están de acuerdo en que el rol de las personas adultas es acompañar a las niñas y ayudarlas a tomar decisiones, no tanto mediatizar ni fagocitar el proceso de participativo, pero, o sea, darles autoridad para que... Darles autoridad, pero creando un espacio de seguridad, ¿no? En esto estaban como bastante de acuerdo, pero, por ejemplo, las artistas en concreto mencionaban el peligro de generar un marco donde las niñas se conviertan en actores de una obra de teatro dada o algo así, ¿no?, como a veces pasa en las agendas locales 21 y este tipo de proyectos. Y las escuelas, en cambio, ponían más el foco en garantizar la participación de todos los niños, la diversidad, porque al final también están acostumbradas a trabajar como con muchas personas pequeñas y saben que no se puede generalizar cuando se habla de niños y de niñas. En cuanto a los roles, el rol del artista y el rol de la escuela, hemos visto también que se remarcaba mucho por parte del artista hacer entender a la escuela que su función, y también a los propios artistas, que su función es la de ser un muralista que viene a la escuela a poner las cosas bonitas, ¿no?, pero que tampoco viene a desarrollar una obra propia a un contexto que le han dado. Entonces, no debería estar al servicio de la escuela, pero sí del proceso o algo así, ¿no? Y la escuela, al hablar de su rol, también remarcaba la necesidad de que las escuelas entiendan que lo que tienen que hacer es facilitar el proceso, poniendo los recursos al servicio del proceso, pero también de la importancia de participar de manera activa para poder aprender otras maneras de hacer, ¿no?, por, en este caso, las del artista también, y que todo eso les sirva como una herramienta propia que luego puedan utilizar a largo plazo. Esta publicación la vamos a tener, espero que lista en enero, si llegamos a tiempo, porque ahora acabamos de terminar los laboratorios. Y bueno, todo esto son como ideas que lanzo, pero que tampoco las tenemos muy claras, son como pequeñas como intuiciones. Y vamos a presentarla en distintos puntos del Estado para también recoger más ideas. Entonces, lo que queríamos era también aprovechar este foro para lanzaros también como, pues, la posibilidad de que, si queréis hablar con nosotras o plantearnos cosas o trabajar en algo en concreto, pues que estamos aquí. Y nada, muchísimas gracias. Por lo tanto, no va a ser necesario hackear ese código fuente porque lo va a compartir con nosotros, y además ese proceso claro de apropiación del espacio, de imaginación y de transformación, yo creo que abre un camino muy importante en muchos patios de muchos colegios de este país que necesitan esas miradas, que además luego correlacionan también con algunas de las propuestas que Carles planteaba. Si las dos iniciativas primeras lideraban desde el gobierno local o desde una cooperativa, en este caso las dos siguientes se lanzan desde el ámbito académico, desde el ámbito de la universidad, y plantean estrategias distintas, pero a veces complementarias. Entonces, vamos a ceder la palabra a Regina y a Marisa. Pasamos otra diapo, que transitarán también por estos conceptos de investigación en artes, de red, de escena, de tejido, de formación y de transferencia. Así que presentan FACBA. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo primero voy a gastar un par de minutos
contando una historia muy tonta, pero que creo que va a resumir bastante bien lo que es FAPBA, porque FAPBA es un proyecto muy longevo y ha sufrido muchas transformaciones. Hay una historia curiosa que se cuenta en Portugal hablando de una receta, que es la sopa de pedra, no sé si alguien lo ha comido alguna vez, y a mí me parece una historia de colaboración espectacular. Cuenta la historia, no voy a ser muy exacta porque exacta no me la sé muy bien, pero sí la intencionalidad, que un monje llega a una región muy deprimida donde se pasaba mucha hambre, había muchas faltas, mucha desdicha, y de repente aparece en medio del pueblo con una marmita gigante y una piedra en la mano. Y al primero que pasa le dice, ¿me das un poco de agua? Porque si no mi piedra mágica no funciona, la voy a meter aquí dentro, traen agua. ¿Tiene usted un ajo? Y traen un ajo. Me acerca una cebolla y cuando quieran acordar tienen un puchero que da de comer una semana al pueblo entero. Entonces FAPBA en el fondo es una sopa de piedra. Durante 11 años hemos estado sumando elementos e ingredientes al proyecto hasta que vengo aquí hoy con 4 años de proceso, lo que yo llevo en el cargo de vicedecana, llena de dudas, porque realmente FAPBA ahora mismo es un proyecto que está vivísimo y que necesita de ser repensado. Entonces os voy a contar un poco cómo ha sido la evolución del proyecto y en lo que estamos ahora, porque también vengo a este foro buscando soluciones y buscando, en el fondo, líneas de fuerza. Porque los proyectos, me imagino que mis compañeros lo están viviendo igual que nosotros, ¿no? Desde dentro, tienen una complejidad de capas que parecen casi una lasaña. Hoy estoy un poco gastronómica, pero bueno, en fin, un poco también porque ando un poco nerviosa y estos foros así me sacan de mí. Bueno, FAPBA ahora es un festival. Es un festival de las artes que tiene una pretensión muy seria y es conectar la actividad de la Facultad de Bellas Artes con el engranaje de investigación de la propia universidad. Bueno, no hace falta que yo cuente aquí las vicisitudes que hay entre las artes, la ciencia, el imaginario colectivo de bata blanca, mono manchado de pintura, solo pintura. Y bueno, ahí la ciudad de Granada es una ciudad, hay que entender de dónde viene este proyecto y dónde se ancla este proyecto, es una ciudad que tiene una idiosincrasia muy particular. La universidad es gigante, un tanto por ciento de la ciudad enorme. Y la actividad que se hace en la universidad ahora empieza a tener una visibilidad mayor. Siempre ha habido territorios estancos, separados. La administración pública, por un lado, los agentes culturales que hay en la ciudad, el público, los estudiantes, los profesores. Estaba todo muy, muy atomizado. Cuando el equipo de Canal, al que pertenezco, aterrizó en la facultad, digo que aterrizamos porque salimos por un voto, o sea que fue un aterrizaje serio. Yo no contaba con lo que me caía encima, no tenía tanta esperanza. Heredamos un proyecto muy ambicioso y ahí tengo que agradecerlo porque heredé una marmita enorme. Y eso con lo bueno y con lo malo, ¿no? FAPBA, en fin, voy a pasar esta diapositiva, era una feria de arte. Era una feria de arte que pasaba dentro de la sala que tiene la Facultad de Bellas Artes, que es una sala muy grande y está bien dotada, pero era una feria de arte. Entonces, el equipo que entraba entendía lo que estaba heredando y era que se había hecho un esfuerzo brutal por mantener este espacio coherente, bien preparado y se había dotado del mejor presupuesto que había podido tener dentro de la facultad, porque siempre el vicedecanato de Cultura, lógicamente, cuando hay faltas grandes en la facultad, pues se le pega el bocado a ese presupuesto. Entonces, tuvimos la suerte de que durante esos años de gestión se gestionó bien y se mantuvo el presupuesto del proyecto. El presupuesto del proyecto es el 20% del presupuesto de la facultad. Normalmente era un 7%. Entonces, yo partía de... Bueno, hablo de mí, pero en realidad el equipo, ¿no?, partía con un presupuesto irrisorio para los proyectos que veo aquí, absolutamente irrisorio. Y bueno, pero pudimos hacer muchas cosas. Entonces, en principio, no estábamos de acuerdo con un formato de feria. Suponía para nosotros, bueno, pues levantaba una crisis que había que responder. Y es porque entendíamos que estábamos dentro del ámbito público. Esto se hacía como un intento de entender este formato desde dentro, desde la propia facultad, para que los estudiantes pudieran de repente entrar en contacto con galeristas, conectarse con el tejido. Esa era la pretensión que tenía, una extensión, digamos, empleabilidad en un momento, en este ámbito, ¿no? Creo que se me entiende, ¿no?
Nosotros pensábamos que eso estaba dentro del mercado del arte, no tenía mucha lógica estar dentro de una facultad, puesto que no se podía vender. Somos un ente público no, sin ánimo de lucro económico a día de hoy. Ya las cosas van cambiando bastante con aquello de que las empresas entran, pero en el momento no era esta la idea. Y entonces decidimos que íbamos a mantener el legado porque era importante. Son 11 años con esta edición las que llevamos trabajando, pero que debíamos de ampliarlo de alguna manera. Había que flexibilizar esta feria, buscar la manera de poder conectar lo que se hacía en la facultad con la propia investigación en la universidad y también con la escena cultural de la ciudad. Esa era la principal preocupación. Lo tenía para el final, pero lo voy a adelantar, y es que en el primer año lo que hicimos fue pensar qué éramos, qué podíamos ofrecer y con qué contábamos. La sopa de piedra. ¿Qué tenemos para empezar, ¿no? Y entonces pensamos que una de las mejores maneras era echar la vista atrás y ver qué había salido de la Facultad de Bellas Artes, y entonces empezamos a contactar con antiguos egresados, alumni, y nos dimos cuenta de que estábamos haciendo un programa muy potente porque había gente muy bien colocada. Escribimos una serie de correos porque queríamos seguir teniendo como elemento expositivo de entrada para hacernos con el espacio, con todo, con los contactos, con todo. Escribimos 30 cartas y todos nos respondieron que encantados. Y entonces tuvimos la gran suerte de tener que hacer la primera exposición con 30 artistas ya en su sitio, ¿no? Potentes, trabajando a nivel estatal y a nivel internacional. Y lanzamos ese primer proyecto. Pero en paralelo, y aquí viene la lasaña, la preocupación nuestra era que esto se convirtiera en un evento que nos proyectara fuera, que nos conectara con la escena, pero que sirviera realmente para lo que teníamos entre manos, que es docencia universitaria. O sea, nosotros investigamos en arte, pero estamos formando a futuros no solo investigadores. La diversidad es enorme, ¿no?, lo que sale de la facultad. Y entonces empezamos a idear 4 itinerarios de formación de manera que este proyecto se asentara aquí, pudiéramos empezar a generar actividades que formaran a nuestros estudiantes, respondieran a estas necesidades expositivas y nos proyectaran fuera. Eso fue en la segunda edición. Entonces, en principio, lo primero que hicimos fue cambiar las bases de participación. Ya no invitábamos a la galería que viniera, eran galerías cercanas. Preferimos cambiar el formato a un formato de visionado, donde rompíamos ese hielo, lo sentábamos en una mesa, habíamos hecho una selección previa. En esa selección previa la gente participaba, mostraba sus dosieres, estaba abierta no solo a la facultad, dentro y fuera. Queríamos que los creadores que estaban en la ciudad vinieran a la facultad a participar en el visionado, que críticos, artistas, galeristas, programadores fueran los que impartieran o desarrollaran ese visionado, y hicimos un programa paralelo para los no seleccionados, ayudarlos a preparar mejor su dossier y a preparar mejor sus propuestas. Entonces invitábamos artistas, en este caso fue Joan Morey, bueno, hay muchas invitaciones, que vinieron a darnos pautas de cómo entender el engranaje que supone presentar tu proyecto a un público que no conoces. En paralelo seguíamos trabajando en términos de edición, en términos de publicación, editorial, de nuevos formatos expositivos. Ahora mi amiga y mi compañera Reggie nos hablará un poco del proyecto comisarial, que es bastante complejo. La idea era esta, ¿no? Básicamente estos eran nuestros ejes de entrada de proyecto, y la principal preocupación era transferirlo a la ciudad. Y montamos una mesa con agentes culturales, programadores, gente que estaba en las instituciones, artistas y la escena cultural de Granada, me imagino que se suele hablar de ella, es muy vibrante a nivel musical, pero también a nivel creativo, muy cerrada también, es una ciudad pequeña y bastante familiar. Y bueno, pues los sentamos a una mesa, los invitamos, y el título de esa reunión era Vamos a pensar la ciudad, ¿no? Ayudarnos a pensar la ciudad, cómo nos conectamos. No queríamos que saliera solo la idea de la facultad, porque no nos veíamos con la suficiente información para poder hacerlo, sino que lo que esperábamos era encontrar camaradas en términos de trabajo. Y les propusimos la idea y recogieron perfectamente el guante. También hemos tenido mucha suerte, hay que decirlo. Entramos en un momento en el que había habido una serie de cambios en los equipos de trabajo de las instituciones,
y afortunadamente nos llevamos muy bien con las personas que están ahora mismo en esas instituciones trabajando. Creo que es importante entender esto porque a veces las fricciones son tan tremendas que no hay manera de avanzar en el camino. Hay que esperar a que haya un cambio o a que se produzca una inflexión para poder encontrar una grieta donde entrar. En este caso, bueno, mi trabajo se hace a la limón con mi compañero Antonio Collados, que es el vicedecano de estudiantes, es decir, cultura y estudiantes en la Facultad de Bellas Artes de Granada van de la mano, no hay, somos como una especie de bicho bicéfalo que no separa el trabajo, sino que lo aborda en ese conjunto, y tenemos buena relación con las instituciones locales. La idea de este proyecto era prácticamente, para alcanzar los objetivos, en esta primera etapa fue esto que os he contado, voy a pasarlo rápidamente porque creo que se ha quedado claro. Si tenéis alguna duda, no me importa en absoluto que me interrumpáis, quizás sea más fácil ese formato para mí, que soy profesora y estoy acostumbrada todo el tiempo. Creo que sería más fácil. Bueno, esta es la primera edición de FABBA, aquí ya era complejo. Si os fijáis, digamos, la capa de formación ya tenía aparejada, antes se hacían un poco dispersas y la unimos en el mismo programa, una serie de jornadas profesionales, unos espacios de creación donde venían los artistas a trabajar con los emergentes, con nuestros estudiantes, y a producir directamente para intervenir en la facultad. Se hizo esta gran exposición, se hicieron unas jornadas de emprendimiento en la que no solo se invitó a la gente de emprendimiento de la universidad, sino que se invitó a otra gente de fuera de la Universidad de Granada para que nos hablaran de emprendimiento en otra área. Y hicimos un festival de música con unos conciertos y con una serie de intervenciones dentro de la propia facultad. Esa fue la programación de FABBA 2016. Así nos estrenamos. Este fue nuestro primer proyecto. Solo teníamos una sede en ese primer año. Voy a pasar rapidito las intervenciones. Al siguiente año, una vez recogido el testigo, aparecieron 6 sedes. Estas son las nuevas instituciones que se suman a la Facultad de Bellas Artes, de manera que FABBA ahora pasa durante 2 meses en toda la ciudad a la vez. En 2017 ya teníamos proyectos, grupos de investigación, investigadores, las colecciones de la propia universidad, patrimonio, la unidad de cultura científica, una serie, en fin, tengo una lista larguísima y a todos les agradecemos la participación, sumados al proyecto. Y en 2018, que fue la edición pasada, ya éramos 8 sedes, había 2 instituciones más que se sumaron. Y este año, 2019, vamos por 12 sedes y 17 artistas, una verdadera locura. Estamos muertos de miedo. Muy contentos, porque lo interesante es cómo se financia este proyecto. Mi presupuesto, que yo considero que es fantástico, es mínimo e irrisorio comparado con lo que tiene cualquier festival. La idea era tener un código de buenas prácticas dentro de la propia facultad, porque la universidad en general no suele tenerlo, por lo menos la Universidad de Granada. Tiene una colección magnífica hecha por donaciones, muy voluntariosa y muy bien gestionada, pero no estábamos de acuerdo con ese proceso. Entonces, la idea que teníamos era de que de alguna manera se apoyara el trabajo de los artistas. Ah, bueno, te voy a dejar, estas son tus partes de comisariado. Voy a darle a Reggie esta parte. El caso es que las instituciones ponen poco dinero, pero es más que suficiente para sufragar el trabajo de los artistas. Lo ideal sería más recursos. En ello estamos, ¿no? Entonces, creo que el proyecto comisarial ahora es muy importante y voy a darle la voz a Reggie para que os explique algo. Y luego, si queréis, cierro. Resumiendo un poco, porque ya tenemos como que ir terminando, hablar de que otra de las experiencias que se quería vivir en FABBA y que se quería introducir era el tema del comisariado, o sea, que los alumnos que participaban y los artistas que participaban en las ediciones tuvieran esa experiencia de ser comisariado y de trabajar a la limón con un comisario o con una comisaria. Entonces, yo entré a formar parte del proyecto en 2016 y ese año se lo dedicamos al proceso creativo. Luego, en 2017, invitamos a otro comisario, porque yo empecé a formar ya parte del equipo junto con Marisa y con Antonio, y ese año se lo dedicamos, el que tenéis en pantalla, Emancipación, Perspectiva e Intervención hacia una investigación artística. El comisario fue Juan Jesús Torres, fue el primer año en el que los artistas pudieron participar y realizar su obra utilizando las colecciones del patrimonio y las colecciones de la Universidad de Granada y trabajar con departamentos científicos también de la universidad.
Luego, en 2018, ya tuvimos a otro comisario, Jesús Alcaide, que venía de Córdoba, y en esa edición se habló del tema del error dentro de la investigación artística, del error y los puntos muertos, y lo importante que son esos errores y puntos muertos a la hora de desarrollar investigaciones artísticas. Y ahora estamos en el de 2019, estamos diseñando el nuevo, creemos que va a ir en torno a la anomalía, pero bueno, tenemos que desarrollarlo aún más. Lo interesante de los proyectos comisariales o curatoriales es que siempre hablan en torno a un aspecto dentro de la investigación artística, o sea, el proceso hablaba del método dentro de la investigación artística. La segunda edición hablaba sobre la investigación como tal. La tercera, sobre los puntos muertos y errores, que también forman parte, son como una parte fundamental de la investigación artística. Y este último, sobre la anomalía que introduce el observador o la persona que observa en la creación. Entonces, vamos ahí como un poco definiendo, dentro siempre de ese tema que es la investigación artística, vamos definiendo aspectos. Y bueno, ese es un poco el proyecto comisarial. Toda esa idea de que se desarrollan en cada edición quedan plasmadas finalmente en una edición. Editamos cada año no queremos llamarlo catálogo porque no es un catálogo como tal, sino una publicación que se parece un poco más al paper de investigación, también por asimilarlo un poco al formato universitario. Bueno, la idea, básicamente para resumir, FABBA es como una milhoja, tiene una base de formación importante, una base de colaboración con instituciones grandes, un proyecto comisarial, una serie de trabajo paralelo en la facultad y un proyecto de edición o editorial paralelo. La idea es que los materiales que desarrolla FABBA, que son muy amplios, son programas concretos, sirvan como material docente en la propia facultad. Entonces, bueno, comentaba antes Reggie que tienen un formato de paper, pero en realidad es un paper perverso. De lo que se trata es precisamente de cuestionar todo este mundo de los papers, de lo que hay detrás oscuro y de intentar flexibilizar esos formatos a todos los niveles. Son intervenciones artísticas también dentro del proceso de edición, ¿no? Nos parece que las publicaciones son un ámbito de intervención increíble, lo mismo que pueda ser una institución o lo mismo que pueda ser una jornada de profesionalización dentro de la facultad. Este año es un año de resumen, es un año que tendrá una edición de autoevaluación, donde estas complejidades del proyecto empiezan a decantarse y empiezan a reorganizarse de alguna manera. Y bueno, tenemos mucho que pensar para ver cómo continuamos en el futuro. Tenemos las salas ya y los espacios culturales de Granada prácticamente agotados, nos queda la Alhambra, no, vamos a decirlo despacio porque es muy grande. Y la complejidad del proyecto es terrible, siento no ser tan clara como me gustaría porque las capas de organización son tremendas. Pero estamos contentos con él y lo que estamos muy contentos es del resultado que está teniendo para los propios artistas. Algunos, no, el primer FABBA nos reímos mucho, le decimos Nostradamus y es que la gente que empezó, los que no eran muy conocidos ya lo son y entonces tienen buena aceptación. Si tenéis dudas, luego os contamos. Bueno, está claro que es necesario ir a Granada a degustar esa milhoja. Y ya que las constelaciones están alineadas, esperemos que estos próximos años esa milhoja siga creciendo. Vamos con el último de las experiencias, en este caso desde la Universidad de Salamanca, y el proyecto se llama Fotoidentidades. Está con nosotros Javier Frutos, y si acabamos con el FABBA, los conceptos en los que va a transitar Javier es el de fotografía, innovación, etnografía, identidad y diversidad. Así que él tiene la palabra. Muchas gracias, Javier. Y bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Es curioso porque yo tenía un inicio que era recordar aquí que es un proyecto de escala mucho menor que los que habéis comentado los compañeros anteriores y sobre todo el tiempo tenía en la cabeza a los alumnos o a las personas que han participado en este proyecto que ya lleva, esta la sexta edición y que serían unos 500 personas, 500 alumnos y lo que menos me esperaba es que me iba a encontrar con uno de ellos, con una de ellas hoy aquí, con Sonsoles. Entonces, bueno, me ha dado pie a mirarla ya y decir, bueno, estamos aquí, ¿no? Parece mentira. Bueno, pues ella es una de las alumnas que participó en la primera edición,
Y entonces, bueno, esta edición, primera edición del proyecto, se dio en la Facultad de Ciencias Sociales, que es otra de las particularidades que creo que hacen diferente también, singularidades de este proyecto con respecto a los otros, ¿no? Y es que el origen es de una Facultad de Ciencias Sociales que somos los mediadores en ciencia. Yo digo siempre que la gente de Ciencias Sociales hacemos ese factor de mediación entre las ciencias humanas, humanidades y las ciencias naturales o ciencias duras, ¿no? Entonces, bueno, para mí el concepto de mediación es otro distinto que el que manejáis normalmente en arte, aunque yo procedo de una formación artística, curiosamente. Entonces, claro, yo pongo en el centro más la etnografía que posiblemente el arte y cómo vosotros trabajáis. Y esa singularidad hace que este proyecto, por ejemplo, sea más de comunicación que de arte, ¿no? Yo, aunque insisto en que siempre me gusta definirme como una persona de arte y comunicación. A partir de esas palabras claves, bueno, Fotoidentidades es una iniciativa de un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, de LOCA, del Observatorio de Contenidos Audiovisuales, a partir del año 2014 lanzó una idea original que realmente era una experiencia de fotografía participativa, de investigación-acción participativa basada en la fotografía, la excusa era la fotografía, y esa experiencia se ha convertido en la actualidad, 6 años después, en dos acciones, que serían Proyecto Orla y Sendas Fotovoz, que realmente son los elementos, como si dijéramos, que vertebran Fotoidentidades. En estas dos acciones que vertebran esta experiencia han colaborado dos tipos de grupos humanos, dos colectivos. Es verdad que tienen en común las tres personas que aparecen en la presentación, que sería yo y dos compañeras mías de la facultad, que de alguna manera nos hemos convertido, como si dijéramos, en los líderes de Fotoidentidades y en los líderes de los dos proyectos que hoy os voy a tratar de resumir, ¿no? Son dos proyectos que tienen unas características, o dos acciones, o proyectos, como queréis llamarlo, que tienen unas características comunes, porque efectivamente parten de la fotografía participativa y saltan, como si dijéramos, o tenían un arranque de innovación docente, porque las dos acciones son de aula, parten de una idea de hackear la asignatura, es una asignatura de fotografía que, gracias a Bolonia, yo creo que de las pocas cosas que tiene Bolonia es el énfasis en el trabajo por proyectos, y los que trabajan en la universidad lo saben. No en todos los ámbitos, obviamente se puede hacer con tanta facilidad, pero en fotografía nos pareció. Yo compartí esa idea con el primer grupo de alumnos que me tocó arrancar con Bolonia en ellos en la Universidad de Salamanca, en el grado de Comunicación Audiovisual, y bueno, convenimos que podía ser una buena idea, ¿no? Gracias a esa primera promoción me demostró que podía haber una conexión mediadora entre la innovación docente, lo que ocurría en el aula, y la creación cultural en una exposición mostrando su trabajo de fotografía, ¿no? Claro, pero eso no es suficiente, había que darle un sentido cultural, ¿no? Y ahí es donde entraba la parte de investigación etnográfica y la parte de participación o intervención social, ¿no? Esas dos partes se crearon a partir del concepto de identidad, del concepto de retrato, del concepto de autorretrato, que, bueno, creo que fue un buen motor de arranque para conectar al primer grupo, ¿no? El primer grupo conectó enseguida con la idea de retratarse a sí mismos, de hacer una especie de selfie del grupo, en cuanto a que sería la parte más superficial, pero que trabajaran esos conceptos y también que empezaran a trabajar conceptos que obviamente están asociados a la identidad, porque la identidad no se entiende sin la diversidad, sin el otro, ¿no? Todo eso fue pasando y entonces, bueno, ocurrió que trabajando en la enseñanza superior, en la educación superior, en un contexto educativo urbano y sobre un tema como la diversidad sexual, llegamos estamos en este momento en la sexta edición, 5 ediciones terminadas y una sexta en proyecto, en la que se llegaron a una serie de conclusiones que ahora os mostraré. Hace 2 años, en Salamanca, se produjo también un movimiento, por decirlo así, de comunidad educativa, buscando para niños de infantil y primaria un tipo de proyecto educativo alternativo que en Salamanca no existía, basado en metodologías activas, basado en el respeto al niño,
bueno, a ese ser humano que citaba al principio, que acabamos castrando, no solamente en lo artístico, sino en todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, ese proyecto se llamó Sendas, se trasladó al contexto del contexto urbano al contexto rural, precisamente por esa idea de volver a conectar con algunas de las señas de identidad de los proyectos educativos respetuosos, sostenibles, ecológicos. Y entonces, en ese contexto, nosotros acabamos apareciendo y entrando. Hablo de nosotros como los investigadores, como si dijéramos líderes del proyecto de fotoidentidades en la actualidad, y empezamos a trabajar con ese otro lineamiento, infantil, primaria, contexto socioeducativo rural. En este caso, no tanto trabajando la diversidad sexual, sino la diversidad educativa, también basándonos en los retratos, también basándonos en los mismos principios de fotografía participativa, y llegamos a exponer, a trabajar con los mismos metodologías que ahora os voy a mostrar, llegando a unas conclusiones muy parecidas como los resultados de una exposición. Voy a dar algunas claves muy rápidas de lo que sería nuestro marco teórico-metodológico, los objetivos generales, el objetivo general de uno y de la otra acción, muy rápidamente, para que veáis que tienen muchos puntos en común, por eso de alguna manera los hemos decidido agrupar en un proyecto como Fotoidentidades. Y bueno, partimos del concepto de mediación de Vygotsky, que es un proyecto de mediación muy de ciencias sociales, ya digo, no es necesariamente, es más, ya digo, está más cerca del mediador de conflictos que el mediador como agente que conecta arte y cultura. Luego unas metodologías como fotovoz, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje servicios. Pongo énfasis en este proyecto, en el aprendizaje basado en proyectos, porque fue el origen del proyecto. El objetivo general era impulsar el contexto socioeducativo, en este caso la Universidad de Salamanca, la innovación docente, la indagación etnográfica, la intervención social y la creación cultural a partir del uso sistemático de la fotografía. Ese era el objetivo. Y hemos llegado a tener una serie de resultados, como es una página web que podéis visitar, donde están todo, hay un repositorio de todo el trabajo que año a año han ido haciendo esos casi 500 alumnos con sus trabajos. Y luego una especie de construcción de un retrato colectivo de ese grupo humano, como digo yo, de esa tribu, ¿no? Ahora mismo, si vosotros entráis, ahí está, como si dijéramos, el registro etnográfico de ellos, de cómo se ven a sí mismos y cómo se ven como grupo, ¿no? Bueno, y luego además, ya digo, porque el primer año enseguida vimos que aquello podía quedar como una especie de selfie, fuimos al tema de la diversidad sexual, en el que no voy a poder entrar lamentablemente, pero que nos ha dado mucha posibilidad de articular otros discursos, ¿no? Bueno, el proyecto Orla, que es el origen de Fotoidentidades, como se existe ahora mismo, se basaba en dos fases, también como tiene muchos elementos en común como los vuestros proyectos, también se desarrolla durante un periodo que va de septiembre a enero, pero a partir de ese momento, de enero a mayo, los alumnos ya no están en la asignatura, como bien sabes, son soles, pero muchos de ellos participan de manera colaborativa y desinteresada en un proyecto que lo que nos hace es difundir públicamente nuestro trabajo, explotar y evaluar los resultados, obviamente, y luego, por último, preservar el patrimonio. Una de las acciones de presentación de esos resultados es estar hoy aquí. Paso a mostrar muy rápidamente algunas imágenes de lo que sería la primera edición en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, simplemente ahí es el espacio, se montan una serie de fotografías colgadas en los propios muros, de gran tamaño, que viajan al Palacio Quintanar de Segovia ese mismo año. En la segunda edición se va a otro espacio, no tenemos tantas sedes, solo una, y esa, pero sí es verdad que es una sede que nos ha permitido en la Hospedería Fonseca crear luego otros espacios alternativos como la Facultad de Ciencias Sociales, donde se genera una serie de espacios de socialización y de debate con los propios alumnos, ¿no? Este es el tercer año. Obviamente los alumnos van hackeando la asignatura y van cambiando el proceder de la propia asignatura, esa era la idea. Por ejemplo, hay una idea que todavía sigue manteniéndose, que es la del comisariado colaborativo. Ellos comisarían la exposición y lo hacen de una manera que aquí no voy a poder entrar, pero que creo que ahora mismo se ha ido sistematizando y se podría convertir en una especie de buena práctica, porque es un comisariado puramente colaborativo. Y esta es la edición del año pasado, que por primera vez salimos de nuestro espacio de confort, que era el espacio de servicio de actividades culturales de la Universidad de Salamanca, y nos fuimos al Museo de Salamanca, que nos cedió su lugar de trabajo. Aquí están los participantes del año pasado, la noticia del año pasado, y luego está la labor de difusión, de dispersión, de explotación de los resultados. Acudimos cada año a 3 o 4 eventos que van desde un Congreso Internacional de Políticas Públicas a otro de innovación docente, bueno, nacionales y Podemos Internacionales.
segunda parte de la segunda pata de fotoidentidad es el Senda Fotovoz, que como veis prácticamente es el mismo esquema, la diferencia es que cambiamos el contexto, rural y colegio infantil primaria. Los retratos ahora son de niños, a partir de hechos de niños, con toda la complejidad que eso supone, y trabajamos la identidad, la diversidad educativa, porque nos parece que es un elemento clave para entender la dinámica que está produciendo en este colegio o en este nuevo espacio, ¿no? Porque Javier lo conoce bien, es un espacio muy, muy singular, ¿no? Es un proyecto muy singular, promovido por 5 familias, por 5 mujeres, que se han metido en una empresa harto peligrosa, pero que está creando un espacio muy nuevo, ¿no? Como veis, todo el modelo se remite, es un código abierto, como si dijéramos, que es fácilmente hackeable en ese aspecto y que te permite trabajar con distintos elementos. Aquí, como veis, los resultados no se parecen en nada. Aquí el trabajo es mucho más, como si dijéramos, de postproducción y de trabajo colaborativo. Aquí tenéis algunos vídeos, pero no los voy a poner porque me interesan las imágenes. Sí que es interesante, si a alguien le puede parecer interesante el proyecto, que hemos hecho un vídeo de 25 minutos donde se explica todo el proceso. Lo podéis encontrar prácticamente poniendo Senda Fotovoz en YouTube, os aparece, y es el vídeo, como si dijéramos, que registra la acción, porque la acción en sí no acaba con la exposición, que también, para nosotros la exposición siempre hemos dicho que era la punta del iceberg de todas las acciones. De hecho, a mí las exposiciones como tal cada vez me parecen más perversas, y lo dejo ahí, y me preocupan mucho, pero ha llegado al sitio de origen, esta es la última diapositiva. Aquí ahora vuelve a estar en la escuela de Gomecello, en su lugar natural, de donde salió, ha circulado por Salamanca, gracias al Instituto de Identidades de la Diputación, y por supuesto es un proyecto en construcción del que yo solo puedo decir eso, ¿no? Que estamos abiertos continuamente a esa innovación, a esa indagación, a esa creación y a esa participación que nos permite crecer, ¿no? De hecho, ahora mismo, lo comentaba con Carlas ahora, que estamos casi a punto de iniciar una siguiente línea que vaya, tiene dos ejes básicamente este proyecto, que sería más edades o más identidades o más diversidades, ¿no? Más edades sería ir hacia secundaria o hacia más de 55 años, o sea, jubilados, como si dijéramos, o senior, y más identidades es más diversidades. Nos vamos a apostar por las diversidades y vamos a empezar a trabajar con un proyecto que quizás todavía no conoces en la Universidad de Salamanca, que se llama Unidiversidad, que es la Universidad de la Inclusión, que se va a lanzar ahora, el día 19 de octubre, que trabaja la diversidad, en este caso lo que llamamos diversidad funcional, que es lo que antes se llamaba discapacidad intelectual. Entonces, la idea es seguramente irnos a trabajar en esa orientación. Muchas Muy gracias. Bien. Déjame. Pasa. Bueno, agradecer a todas y a todos el escrupuloso tiempo que han dedicado. Tenemos una parte segunda, porque estamos hablando de alianzas entre educación y cultura, pero quizás, si os parece, compañeras y compañeros, damos paso a alguna pregunta del público en relación con las experiencias, por si queréis, y dejamos esto para el final, una pequeña intervención de alguno en relación con esa alianza de educación y cultura que ellos han pensado en palabras clave. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta relacionada con las experiencias que han planteado o pasamos a esta fase de alianzas? ¿Cómo? ¿Sí? Gracias. Lo primero, felicitarles por las experiencias, son interesantísimas, pero yo tengo un problema y es la gestión de todas esas experiencias. Me gustaría que, ampliarais un poquito sobre cómo resolver problemas como la confluencia de administraciones, cómo resolver, por ejemplo, los problemas de competencias, incluso dentro de las mismas administraciones, y temas como la financiación de ese tipo de experiencias que para mí es un poco complicado por la necesidad de concitar la colaboración de, en nuestro caso, por ejemplo, aquí en Madrid, Comunidad de Madrid, ayuntamientos, distintas concejalías, etcétera. Casi es una respuesta para sentarse un rato. Sí. O sea, sí. En 15 segundos, Carles, que como tienes mucho trayecto, te dejamos de representante. Bueno, vamos a ver. Yo he venido llorado ya. O sea, lo que te voy a contar, más que problemas, es cómo intentar darles la vuelta. O sea, el malestar se mantiene en muchos sentidos.
Y es una lástima que tengamos que destacar como algo singular que hayamos colaborado conjuntamente dos departamentos distintos, incluso introduciendo elementos de fuera. Yo creo que una de las cosas que nos ha permitido sobrevivir ha sido esta fortaleza. Nosotros hicimos un acuerdo a largo plazo, al principio era de 3 años, pero luego ya ha sido indefinido con la administración educativa. Es mucho más difícil desmontar o ningunear un proyecto cuando hay más de uno involucrado. Y hemos conseguido, yo creo que hemos conseguido un buen equilibrio entre las cosas que ahora se le llama co-creación, entonces no se le llamaba, entre las cosas que hacen unos y otros. Es decir, aquí el papel de los mediadores es clave para el desarrollo del programa. Entonces yo creo que hemos conseguido una cierta distribución muy funcional y muy operativa del esfuerzo. En la administración no hay un departamento que diga tenga usted ideas, está todo pensado más bien para lo contrario, con lo cual, pero tampoco, ya vengo llorado. Entonces, la dificultad, por ejemplo, nosotros, si uno mira en la web, verá que empezamos con 3 residencias, al siguiente 5, bajamos a 3, volvimos a 8. Estos vaivenes tienen que ver con este tipo de cosas. Nosotros el segundo año conseguimos involucrar la administración autonómica, por ejemplo, en esto, pero esto dura una edición. Cuando nosotros nos llaman de municipios de toda España, pero muy especialmente también de alrededor de Barcelona, decir, oye, queremos hacerlo, nosotros decimos, yo te lo puedo explicar, puedo hacer el código abierto, podemos ayudar a transferir, porque eso es un programa que hay que desarrollarlo desde las propias comunidades. Pero tienes también tu ayuntamiento, tu diputación o tu gobierno autonómico tiene que hacer los deberes también. Y aquí muchas veces se queda. Por tanto, yo creo que, y muchas veces estábamos a punto de cambiar el nombre, no llamarle residencias, sino resistencias, porque era un programa de resistencia. Entonces, y a veces clandestino, según quien mande. Entonces, yo creo que poco a poco la situación no es exactamente la misma que hace 10 años. Yo creo que el gran techo de cristal es que existen experiencias, existen programas, pero no existen políticas. Este es el problema. Entonces, podemos ir multiplicando experiencias y programas, pero esto tiene un techo. Entonces, lo que sí que creo que hemos conseguido, y yo creo que pronto se va a ver, si nos dejan, es que hemos conseguido con el principal agente público educativo, que en Barcelona no es solo el gobierno autonómico, es un consorcio entre ayuntamiento y Generalitat, hemos conseguido trabajar juntos 10 años y hemos constituido en los últimos 3 años un grupo de trabajo que va mucho más allá de un programa. Y estamos pensando en medidas a largo plazo y las hemos blanqueado a la que el gobierno ha sido un poco propicio a este tipo de cosas. Y hemos conseguido que una tercera administración educativa del ayuntamiento, porque esto ha sido, la modernidad es una máquina de dividir, ¿no? Entonces aquí el ayuntamiento ha ido dividiendo, hemos juntado otra administración. ¿Qué quiero decir? Que hemos conseguido situar la mirada en el largo plazo, pensar no que estamos haciendo un programa de 10 meses o de una edición, sino que las conexiones y este tipo de cosas son para transformar cosas a largo plazo entre las instituciones culturales. Nosotros ahora estamos trabajando con 13 equipos de mediación distintos. Unos son fábricas de creación, otros son equipos educativos de museos, otros son asociaciones o cooperativas. ¿Qué quiere decir un poco? Es a base de ir contaminando otro tipo de instituciones y otro tipo de agentes, hemos conseguido fortalecer un poco el tema. No sé si te lo he explicado. De todos modos, te vamos a facilitar también el teléfono del Instituto Astrofísico de Canarias para el tema de las constelaciones que decía Marisa, a ver si es propicio para que esas constelaciones se alineen y así tengamos esa respuesta, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si os parece brevemente, porque es casi telegráficamente, planteamos esas palabras que están en esa relación de cultura y educación, Carles, pero... Vale, muy rápido. Horizontal, quiero decir, la idea es cambiar... ¿Se me oye bien? Sí, sí. Cambiar el modelo de relación clásico entre cultura y educación en nuestro entorno es como muy instrumental. Simplificando mucho, desde los museos se iba a buscar visitantes y desde las escuelas se iba a buscar actividades. Yo creo que esto ya ha demostrado sus limitaciones y sus incapacidades, ¿no? Con lo cual, horizontalidad entre que entender que
la escuela y los institutos son centros culturales, son centros de producción cultural, que no hace falta que los ilumine nadie que venga desde fuera, y que los centros culturales tienen una dimensión educativa que está por desarrollar en la mayoría de las veces. Intersecciones, bueno, pues dado un vacío, cuantas más intersecciones, llamémosle intersecciones, llamémosle puentes, llamémosle pasarelas, conexiones, mejor. Equidad, porque tiene que ver con las desigualdades, es decir, si uno hace el mapa de su ciudad o de su contexto y sitúa dónde están la oferta pública y privada de enseñanzas artísticas, dónde están las academias, las escuelas de música, el mapa es absolutamente desigual, por tanto hay un frente que es el de las desigualdades que está aquí. En largo plazo no podemos pensar en qué haremos el año que viene, ni en aquellos. Hay que situar la mirada en el largo plazo, a 10, 15 años siempre. Otra cosa es que hay que operativizarlo cada día, pero si no situamos cultura y educación a largo plazo, estamos haciendo parches sobre algo que no vamos a transformar para nada. Y un poco entender que esto es un proceso de investigación en el sentido de error. Se hablaba aquí del error, de ensayo, de error, de ensayar y de mucha confianza. Cuando digo investigación, hablo de experimentación, de este tipo de cosas. Ane. No me acuerdo rapidito. Ni por qué te mandé esto. No, pues ya está, ya lo han dicho. Pero sí que has puesto ahí muchos yin y muchos yang. Sí, hablaba, lo posible y lo imposible es como de pues, pensar en lo imposible pero hacer lo posible. Igual entre esa intersección también, entre estas dos, ¿no? Puede valer para eso. Y lo mismo, volar, pero aterrizarlo en la escuela, que es como la estructura que al final llega a toda esa gente, ¿no? El aprendizaje mutuo y luego también entender que es el propio camino, es la meta, que no tanto, bueno... no puedo decir mucho más. Marisa. Bueno, yo había puesto estas cosas y quizá me voy a quedar con una cosa más genérica, y es una mezcla entre curiosidad, que me imagino que el paréntesis llama la atención, y voy a añadir generosidad. Y es que uno tiene que trabajar sabiendo que no trabaja para uno, que trabaja para dejar el trabajo hecho para que otro siga y mejore. Esa es un poco la filosofía de este proyecto. Se tiene una herencia, de eso me refería a la memoria, hay que ser consciente de lo que uno recibe y agradecerlo. Y aunque no esté de acuerdo, es un buen aliciente. Y a partir de ahí, pues hay que entender que se está trabajando para un bien común, porque yo trabajo en lo público y me siento bien de estar en lo público, ¿no? Pienso también que los procesos deben de ser permeables. Cuando hablábamos antes de constelaciones o de trabajar con administraciones, todos aprendemos de todos. Antes había una pregunta en el público, voy a aprovechar para dar una pincelada, y en realidad para poder trabajar con tanta gente hay que generar inercia y hay que generar respuesta a necesidades comunes. Entonces, nosotros hemos podido más o menos mantenernos durante este tiempo bien porque hemos generado una inercia que beneficia a todo el mundo. Entonces, todos queremos que se muestre nuestro trabajo, queremos que el trabajo esté conectado, que esté bien hecho, que se hable de todo durante tiempo en la ciudad, y es un poco esa idea, la del bien común. Muy bien. Javier. Pues yo había colocado en el centro civilización, porque creo que está claro que es un término que no debemos olvidar si hablamos de... está ahí en el centro de todo, pero equidad, por ejemplo, inclusión, yo creo que están clarísimos. No cabe responsabilidad social, por supuesto, y yo, el término de salud pública a lo mejor no queda del todo claro, pero para mí es que no hay manera mejor de demostrar o de percibir la salud que un montón de personas que pueden relacionarse de manera, esta manera se ha utilizado el término, mutualista. No cooperativa solo, porque hablamos de cooperación, pero mutualismo es entre distintos sectores, el concepto de mutualismo es entre distintos tipos de especies, ¿no? Lo fácil es encontrar una relación entre nosotros, pero obviamente si hablamos de relación tendríamos que hablar de mutualismo, de cómo entendernos entre distintos sectores, que de entrada no hay un lenguaje común. Entonces, por eso el concepto de mediación para mí recurre a ese concepto de mutualismo, ¿no? Pues fijaros, eran cuatro experiencias que se conocían seguramente en los papeles, pero no se habían puesto cara. Le pedí palabras, en relación con los proyectos coinciden poco las palabras, y en esas relaciones de cultura y educación pues tampoco hay palabras coincidentes en cuanto a términos, pero en general en la presentación hay una atmósfera común que yo creo que es lo importante de tener la presencia
además de tener esos otros espacios que decía el profesor de las Heras. Así que muchas gracias a todos por vuestra presentación, por compartirla, y los tenéis a vuestra disposición estos días. Gracias a todos.